los que buscan hielo. Este freezer viene bien para los que juegan todo, todo el día a la play, para darle a la guitarra o meterle percusión. Para los que quieren moto, tenemos financiación. Vení a Maxi Hogar, oh, vení a Maxi Hogar. Maxi Hogar, hace tu vida feliz. Para estar al pie de la moda, tenemos lo que buscas. Prendas a tu medida, lavanda. Visítanos en Peatonal Tucumán 48 y Rivadavia 243, Ciudad de Lavanda. Más avanzado centro de lubricación y estética para el automotor. Filtros, cambios de aceite, pulidos y lustrados para un mantenimiento óptimo. Encontranos en Avenida Libertad 1935, Hangar. ¿Sabías que ahora Cinema Center Lavanda es el primer complejo de cines 100% digital de la provincia? Vas a poder ver estrenos, reestrenos y recitales con la última tecnología en imagen y sonido. Aprovecha más que nunca tus promociones y disfruta del mejor cine en nuestras salas con tecnología 100% digital. Cinema Center. Bueno, ya estamos de regreso, ¿no? Nosotros nos estamos entreteniendo con esto. Son bastante simpáticas, entretenidas. ¿Sí? A ver... Esto tiene un sonido particular. ¿Sabes qué? Esta también tiene un sonido, pero no le puedo encontrar cómo se hace. Ojalá fueran láser de verdad para cortarle la cabeza a varios. Sí, hay que cortarle la cabeza. Bueno, ya te voy a contar a uno que tenemos por acá muy cerca y cortarle la cabeza a alguien. Sí. Pero bueno, ya estamos de vuelta nosotros para disfrutar, por supuesto, de mucho más Music Box. ¿Y qué tenemos ahora? Y tenemos las chicas, las mujeres, Soles y Lunas, cuatro voces fantásticas santiagueñas. Van a estar dentro de poco, los primeros días de enero, en el Festival de la Chacarera, arrancando un 2016 que para ella significa 10 años en esta carrera con Soles y Lunas. Aparte, una onda bárbara las chicas, ¿no? Muy buena onda, muy divertidas, buenas anfitrionas. Invitando. Se ha grabado tanto que han quedado muchas cosas, muchas perlitas que bueno, en algún momento seguro las vamos a pasar, ¿no? Pero bueno, acá está entonces. Acá están, vamos a ver qué nos contaban Soles y Lunas, su historia y dónde se van a estar presentando. Hola, queridos amigos, somos Soles y Lunas. Mi nombre es Roxana Alieno. Hola, soy Pato Herrera. Hola, soy Tere Pereira. Bueno, mi nombre es Daniela Enríquez. Un domingo santiagueño no es un domingo cualquiera. Hasta el sol viene saliendo con ritmo de chacarera. Con baile, panada y vino, zapatea, bebe al salitre, si más caliente es más rico. Y arriba en la costanera se ven parrillas subiendo. Es hora que el calavera está el incendio apagando. Los domingos santiagueños, Dios quiera que no se pierdan. Aquí le mando un suspiro a mi tierra santiagueña. En el año 2016, justo que vamos a estar estrenándonos en el Festival de la Chacarera, cumplimos 10 años juntas. Nosotros hemos nacido en un Festival de la Chacarera. En el año 2006. Matemáticamente venimos mal. Muy mal. Muy mal. En el 2006. Por eso cantamos. Intentamos, por lo menos.
Ay, no me acuerdo cuántos discos tenemos, pero creo que dos. Dos discos. El último es el Cantani, el que está así a nivel nacional. Mentira. Primero Soles y Lunas, y el segundo, que es el Cantani, con el cual nos estamos manejando, porque ese es el disco grupal, digamos. Con ese estamos transitando, sonando, tratando de hacerlo sonar en todo el país. Así que bueno, vamos a hacemos cada tanto una redistribución, por supuesto, independientemente. Nuestro estilo tiende hacia lo folclórico tradicional, pero eso no significa que nos encasillemos en un único estilo, porque nos damos con ciertos gustos de hacer algunos arreglos más avanzados, más de vanguardia, gracias a nuestro arreglador, que es Martín Zurdo López. Y también no solamente folclore de Argentina, de Santiago del Estero, es nuestro eje, pero nos vamos a Latinoamérica y hacemos otros ritmos latinos siempre. Bueno, en el 2016 primero nos recibe bien, porque empezamos cantando, que es lo que nos gusta hacer, y esperemos estar no solamente en el Festival de la Chacarera, sino en todos los festivales de nuestra provincia, y por qué no llevar nuestra música a otros lugares también. Y nos encuentra en marzo, pensando ahí, es una sorpresa, pero festejar de una manera diferente nuestros 10 años. Con repertorios nuevos, vestuario nuevo, artistas invitados. Sí, vamos a tratar de buscar unas cuantas mujeres que son las que habían arrancado con nosotros en ese Festival de la Chacrera, que era un homenaje a la mujer santiagueña.